Maussan TV. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. La organización Global Witness da a conocer que durante el año 2023 murieron más de 190 defensores del medio ambiente en países como Brasil, Colombia, Honduras y México. Es lamentable que los defensores de la Tierra sean también de los más amenazados en nuestro mundo. En los últimos años, los defensores ambientales han enfrentado una amenaza mortal. En todo el mundo, estos valientes luchadores por el medio ambiente han sido víctimas de la violencia extrema, una crisis alarmante que requiere nuestra acción inmediata. Y es que de acuerdo con datos revelados por la organización no gubernamental Global Witness, más de 1.700 defensores ambientales han sido asesinados desde el 2012 y tan solo en el último año analizado, es decir, en el 2023, se han reportado la muerte de más de 196 defensores de la Tierra. Y es que este problema es especialmente grave en países como Colombia, Brasil, Honduras y México, que encabezan la lista de los países más peligrosos para quienes defienden a la Madre Tierra. Además, los mismos datos revelados por Global Witness indican que desde 2012, en promedio, 200 defensores de la Tierra han sido asesinados al año, y la mayoría de estos asesinatos están relacionados con conflictos por tierras, deforestación ilegal y actividades mineras. Por lo que estos asesinatos no son solo tragedias individuales, representan una amenaza global a la protección de nuestro medio ambiente, pues los defensores ambientales arriesgan sus vidas para proteger ríos, bosques y tierras indígenas, y sus muertes deben ser un llamado a la acción para los gobiernos, organizaciones y ciudadanos. El compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente es fundamental para garantizar un futuro sostenible. Como sociedad, debemos unirnos para proteger a aquellos que protegen al planeta que llamamos hogar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de lo conocido? Fenómenos inexplicables, misterios que desafían la lógica. En corto, con Jaime Maussan, donde lo extraordinario se revela en minutos. Prácticamente al mismo tiempo, dos lugares del mundo fueron impactados por ciclones tropicales, como el huracán Francine, que llegó hasta Luisiana en los Estados Unidos, provocando terribles inundaciones. Y al otro lado, en China, Vietnam y las Filipinas, el tifón Yagi también provocó terribles inundaciones, deslizamientos de tierra y pérdidas humanas. Aquí le presentamos cómo estas tormentas se han vuelto cada vez más presentes y poderosas debido al cambio climático. La preocupación por los recientes fenómenos meteorológicos extremos que han azotado al mundo en los últimos días ha aumentado significativamente. En el Golfo de México, el huracán Francine causó graves inundaciones y apagones en distintas regiones de Estados Unidos, como Luisiana y el área metropolitana de Nueva Orleans. Miles de personas fueron evacuadas por las autoridades y se estima que al menos 200.000 hogares y empresas en Luisiana han quedado sin electricidad. Aunque el Centro Nacional de Huracanes degradó este jueves a Francine como depresión tropical, los científicos atribuyen su rápida intensificación como una consecuencia del calentamiento global. Por otra parte, la devastación que ha dejado a su paso el supertifón Yagi, considerado como la tormenta más poderosa que ha azotado al continente asiático este año, supondrá grandes retos para los habitantes de Filipinas, China y Vietnam, tres de los países más afectados. Las labores de limpieza han comenzado en algunas provincias vietnamitas. Sin embargo, las cifras de fallecidos siguen aumentando en los últimos días. Al menos 200 muertes han sido confirmadas, mientras que cientos de personas continúan desaparecidas, de acuerdo con la Agencia de Gestión de Desastres del Gobierno. La probabilidad de que fenómenos meteorológicos como estos sean más frecuentes y más intensos tiene una importante relación con el cambio climático.
Hemos publicado un artículo en el que analizamos cómo cambian las posibilidades de que se produzca un ciclón tropical muy fuerte con el cambio climático. Estas posibilidades están aumentando sustancialmente con el cambio climático. Estamos hablando de aumentos de 5 a 10 veces en comparación con el clima actual. Incluso los sofisticados equipos de pronóstico que se utilizan actualmente no siempre logran captar cambios repentinos en el comportamiento de un huracán o ciclón. Estos cambios pueden ser cruciales para determinar si existe la posibilidad de un desastre. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El diario británico The Guardian presentó que los grupos ambientalistas alrededor del mundo están muy preocupados por los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, debido a que ambos, durante su debate, dijeron que van a impulsar la extracción de los combustibles fósiles a través del fracking. Esto, indudablemente, también potenciaría al calentamiento global y sus efectos que ya estamos viviendo. El fracking, traducido al español como fracturación hidráulica, es una tecnología para el bombeo de agua, arena y productos químicos bajo tierra para la extracción de petróleo y gas en suelos muy densos y rocosos. Actualmente, el debate sobre el uso del fracking en Estados Unidos ha cobrado fuerza debido al pasado debate entre los candidatos a la presidencia, Kamala Harris y Donald Trump, en el que ambos declararon que no prohibirán la práctica del fracking en Estados Unidos. Un hecho que ha dividido opiniones, ya que por un lado, Harris se ha contradecido, ya que había declarado en la campaña presidencial de 2019 que terminaría con el fracking. Pero durante el debate del pasado 10 de septiembre de 2024, dijo: No prohibiré el fracking. No prohibí el fracking cuando fui vicepresidenta de los Estados Unidos. Y de hecho fui el voto de desempate en la Ley de Reducción de la Inflación, que abrió nuevos contratos de arrendamiento para el fracking. Por su parte, el candidato Donald Trump, al ser cuestionado por la prohibición del fracking en Estados Unidos, evadió la respuesta, aunque es bien sabido que la retórica que maneja en torno a esto es impulsar el uso de los combustibles fósiles. Así lo declaró la directora de campaña de Oil Change US, Ali Rosenbluth. Ambos candidatos se jactaron de su apoyo al fracking y a la producción récord de combustibles fósiles. Posiciones peligrosas que nos mantendrán en el camino hacia impactos climáticos catastróficos y continuarán exponiendo a las comunidades de primera línea a niveles letales de contaminación por combustibles fósiles. Ali Rosenbluth, directora de campaña de Oil Change US. Sin lugar a duda, la postura en torno al uso del fracking para la extracción de combustibles fósiles en Estados Unidos ha generado gran preocupación entre los grupos ecologistas en todo el mundo, ya que se ha demostrado que Estados Unidos ha sido la nación que más ha extraído gas y petróleo utilizando el fracking durante los últimos 6 años. Y de continuar a este ritmo, el mundo verá un aumento de temperaturas debido al calentamiento global que podría acabar con la vida en el planeta Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. En el mundo están aumentando las demandas contra el Big Oil, el conjunto de empresas petroleras, para que paguen por los daños que le han ocasionado a nuestro planeta y los eventos climáticos extremos que no hubieran sucedido sin el uso de los combustibles fósiles. La sociedad exige consecuencias para Big Oil, el conglomerado de las empresas más grandes del mundo de petróleo y gas. Esto debido al enorme daño que representan para la estabilidad ambiental y su gran influencia en las consecuencias que actualmente vivimos por el cambio climático. Oil Change International y la Organización de Investigación Climática, Zero Carbon Analytics, realizaron un análisis de los casos que se han presentado en los que los 25 mayores productores de combustibles fósiles del mundo han sido señalados como irresponsables ambientales y, por lo tanto, acusados ante la ley.
Llegaron a la conclusión de que el número de casos presentados contra estas empresas se ha triplicado desde 2015. Un punto importante es que desde ese entonces, el Acuerdo de París, un tratado internacional para hacer frente al cambio climático, fue firmado y entró en vigor en 2016. Ninguna de las principales empresas de petróleo y gas se comprometen a hacer lo mínimo para evitar el caos climático, por lo que las comunidades los están llevando a los tribunales. David Tong, gerente de campaña del grupo de investigación y defensa Oil Change International. Las demandas fueron presentadas por comunidades, grupos de defensa, grupos ambientalistas, tribus indígenas, individuos y estados. Según un artículo de The Guardian, 50 demandas se han presentado en los tribunales de Estados Unidos, 24 en países europeos, 5 en Australia y 4 en Nigeria. El incremento de las demandas se lo atribuyen al trabajo de científicos que han vinculado eventos climáticos extremos al cambio climático con una mayor precisión, donde también han ligado estos impactos climáticos a emisiones específicas de empresas de combustibles fósiles. Ante las nulas consecuencias a Big Oil, la sociedad sigue exigiendo compensaciones y acciones concretas por el terrible daño al que nos estamos enfrentando y que apunta a seguir empeorando. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. En diferentes países europeos han permitido el aumento de la cacería de osos, lobos y linces. De acuerdo a ellos, por la amenaza que le generan a los seres humanos y a su ganadería. Esto es verdaderamente lamentable, ya que estos animales están siendo empujados cada vez más al borde de la desaparición. Deberían estar encontrando otros métodos para manejar este problema, ¿no lo cree? Aquí la información. En Europa, cada vez más países están permitiendo un aumento en la cacería de osos, linces y lobos, a pesar que desde hace mucho tiempo han estado clasificadas como especies protegidas. Esto debido a que recientes incidentes con humanos han hecho que estos animales se conviertan en un tema de interés político. En Suecia, los osos pardo estuvieron a punto de desaparecer a principios del siglo XX. Afortunadamente, diferentes medidas de protección evitaron que esto pasara, por lo que actualmente se estima una población de 2.500 ejemplares en este territorio. A pesar de esto, en agosto, este país autorizó el sacrificio de casi 500 osos durante esta temporada. Además, el año pasado, Suecia también permitió la cacería de 200 linces y 75 lobos, sin importar que la población de linces era de menos de 300 ejemplares hace 10 años, y la de lobos es de menos de 500 ejemplares en la actualidad. En otros países europeos como Rumania, el número de osos permitidos para la cacería ha incrementado de 221 a 481 ejemplares en tan solo un año. En Eslovaquia, ahora se permite el sacrificio de osos que sean encontrados cerca de los pueblos. Y en Suiza, las autoridades han propuesto permitir la cacería de lobos, la cual podría reducir su población hasta en un 70%. Todo esto bajo el argumento de que el incremento de las poblaciones de estos carnívoros podrían representar un peligro para las personas y los animales de ganado. Sin embargo, algunos ambientalistas cuestionan si permitir el sacrificio de más de estos animales en realidad será una medida de prevención efectiva para prevenir conflictos con los humanos. Además, algunos expertos advierten sobre las consecuencias que la cacería de lobos podría tener en pequeños grupos, ya que podría causar que sus poblaciones se vuelvan insostenibles, por lo que sugieren que se lleven a cabo otras formas de prevención, como vallas y perros guardianes, los cuales podrían permitir una coexistencia pacífica con estos animales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. SpaceX acaba de realizar la primera caminata espacial privada, en la cual llevaron a personas que no eran astronautas de formación y probaron también sus nuevos trajes para el espacio creados por esta empresa, SpaceX. Aquí le presentamos toda la información. El pasado jueves 12 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la primera caminata espacial organizada por una compañía privada,
Se trata de la misión Polaris Dawn de la compañía SpaceX de Elon Musk, la cual fue lanzada al espacio el martes 10 de septiembre desde Florida, Estados Unidos. Tras orbitar a nuestro planeta por un par de días, dos de los cuatro tripulantes de la misión tuvieron la oportunidad de salir por algunos minutos al espacio y así poner a prueba los trajes espaciales diseñados por SpaceX. El primer astronauta en abandonar la seguridad de la nave Crew Dragon fue el multimillonario y comandante de la misión, Jared Isaacman, de 41 años, quien permaneció por algunos minutos en el espacio, siendo seguido por la ingeniera Sarah Gillis, de tan solo 30 años. Se considera que esta fue una de las caminatas espaciales más arriesgadas de la historia, ya que se probó un traje espacial totalmente nuevo. La caminata tuvo una duración total de 30 minutos, pero requirió preparativos de hasta 2 horas para garantizar la seguridad de los participantes. Se desconoce el costo total de la misión, que fue patrocinada por el mismo Jared Isaacman, pero se piensa que podría ascender a cientos de millones de dólares. Los tripulantes de la misión Polaris Dawn permanecerán algunos días más en el espacio antes de regresar a la Tierra para investigar los efectos de la radiación espacial en el cuerpo humano, así como probar un sistema de comunicación láser con los satélites Starlink, el cual podría ser utilizado en el futuro en la Luna y en Marte. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Hablando del espacio, estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, crearon un hábitat que se arma fácilmente para los astronautas que colonicen la Luna. Aquí le vamos a presentar este ejemplo y de otros hábitats que servirán para colonizar a nuestro satélite natural y a Marte también. 3, 2, 1. Lo que alguna vez parecía ser una historia de ciencia ficción, ahora podría estar cerca de convertirse en una realidad. Habitar en la Luna, o incluso en otros planetas. Estudiantes del Departamento de Arquitectura, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, han logrado crear un hábitat artificial capaz de sostener vida en la Luna, una especie de casa de campaña llamada Momo, que podría cambiar para siempre la exploración espacial. Este hábitat está diseñado para proporcionar un espacio seguro y eficiente a los astronautas. Construido con materiales como el aluminio y el polietileno de alta densidad, será capaz de proteger a los astronautas de los efectos de la radiación del espacio. Además, Momo puede ser plegado de forma compacta y desplegado fácilmente en la superficie lunar, utilizando el mínimo espacio y energía posible. El arte de lo que hemos intentado hacer por los estudiantes es ponerlos al día sobre las posibilidades futuras para la exploración espacial. Con los 30 años del transbordador espacial y ahora la Estación Espacial Internacional, prácticamente dominamos la vida y el trabajo en órbita cercana a la Tierra. Y es hora de ir más allá de eso. Asimismo, la NASA ha estado trabajando en varios proyectos y conceptos para la colonización de la Luna y Marte, como es el caso de Olympus, un proyecto que pretende construir las primeras viviendas fuera de la Tierra, y que esto pueda ser una realidad para el año 2040. Otro ejemplo es el proyecto Mars Dune Alpha, un hábitat construido por la NASA, creado con una impresora 3D y diseñado para vivir cómodamente en el planeta Marte. Sin duda, cada uno de estos ambiciosos proyectos podrían ser el camino para una nueva era de colonización espacial, donde la humanidad expanda sus horizontes más allá de nuestro planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. En el vasto universo existen más misterios de los que podemos imaginar. Todos ellos están ahí afuera, pero solo algunos de nosotros hemos podido hacer contacto. Anécdotas sorprendentes y relatos que desafían la lógica.
Jaime Maussan presenta Mi Historia de Contacto. Envía tu experiencia a mihistoria@tercermilenio.tv y sé parte de la comunidad más grande de contactados de todo el mundo. Nosotros te creemos. El cometa Tsu-Chin-Shan, Atlas, conocido también como el cometa del siglo, va a ser visto a finales de este mes, pero va a tener una mejor visibilidad a mediados del mes de octubre. Aquí le vamos a presentar todo lo que usted necesita saber para poder ver al cometa, el cual va a ser el más brillante desde el año 1997. Este año podremos voltear al cielo y tener a plena vista el maravilloso avistamiento del cometa C2023-A3 o Tsu-Chin-Shan Atlas, mejor conocido como el cometa del siglo. Y lo que lo hace aún más especial es la enorme probabilidad de que desarrolle una hermosa cola cometaria. Esto gracias a su paso cerca del Sol y el nivel de calor será el factor determinante para verla. Los pronósticos indican que el cometa será visible desde el hemisferio norte en el cielo matutino del 27 de septiembre hasta el 2 de octubre, pero el mejor momento para verlo será octubre, específicamente el día 12, al encontrarse en su máximo brillo. Algo a destacar es que desde 1997 no se había visto un cometa así de brillante y visible en el hemisferio norte, tal como Hale-Bopp hizo iluminar el cielo a su paso. Y los pronósticos astronómicos apuntan a que este cometa tiene grandes probabilidades de superar a Hale-Bopp. Una de las formas de localizar el cometa será con la aplicación Sky Tonight, con el que se podrá colocar en la búsqueda C/2023-A3 y la aplicación mostrará la posición actual del cometa en el cielo para que con su celular pueda encontrar y admirar la belleza de este increíble astro. Es momento de mirar al cielo y dejarse envolver por la belleza que tiene para mostrar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360.